Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa bufanda. Vean ustedes qué, qué, qué bonito punto. Ese engancho tunecino me tiene más que fascinado. Este es un punto que yo les voy a enseñar en un momento, pero vean qué hermoso, vean qué elegante, para mi parecer obviamente pero es algo verdaderamente bello bello bello. ¿Sí? Para esto vamos a necesitar un gancho tunecino, del gancho que ustedes tengan y para la muestra vamos a utilizar un gancho normal. Un gancho de crochet, con eso vamos a hacer únicamente eh, 15 puntos y con eso serán suficientes para que ustedes puedan aprender <coughs> este punto que para los amigos que hacen amigurumis va a ser muy útil en la confección y diseño de nuevas prendas de sus diferentes diseños de amigurumis para vestir alguna muñeca, para vestir algún muñequito que estén ustedes tejiendo, para hacer una bufanda infinita, para hacer una bufanda larga como la que traigo puesta yo ahorita en este momento. Inclusive puede ser una puntada muy propia para alguna prenda. A mí me tiene fascinado la puntada y... Próximamente vamos a hacer un suéter, vamos a ver qué hacemos con esta puntada que está verdaderamente bella. Pues bueno, vamos al tutorial. Ok, vamos a necesitar un gancho liso del número que ustedes quieran. Aquí tengo unos gruesos, que es el del número 20 y el número 15. Pero vamos a usar ganchos más delgados. Miren, este es el tipo de ganchos que vamos a necesitar. Este es el tipo de ganchos que, que, que nos pueden ayudar a la elaboración de la puntada. ¿sí? Los que no podemos usar son estos, los ergonómicos, porque pues, tienen este tope de goma y, y no, no nos sirven. Ni los de foquito, ni, ni, ni los de gomita, no, estos no, bye. Allá los echamos al bote. Vamos a utilizar este tipo de ganchos o de este tipo, así que no tengan nada, ¿sí? Y yo voy a utilizar ahorita el gancho de este, número 5. Ok, ¿sí? Ahora vamos a necesitar siempre, como ustedes pueden ver, aquí el color oscuro cuenta mucho. Miren, aquí les tengo otra muestra con un estambre un poco más delgado, miren qué hermoso. Ya tengo el estambre separado, ya sé lo que vamos a hacer. Aquí ya tengo yo mi muestra. Y para mostrarles el punto, miren, yo voy a utilizar este color y un matizado. Miren, este tiene que varios colores. Este es el que vamos a usar. Entonces, pues rápidamente nosotros, ¿sí? Montamos con nuestro gancho y hacemos únicamente... Múltiplo de 3. Esta puntada es múltiplo de 3. Entonces vamos a hacer 12 cadenas. ¿Sale? ¿Les parece bien? Con 12 cadenas. ¿Sale? Y entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. <coughs> Ay, perdón, la garganta, siempre la garganta. Ok. Esta bufanda es de 60 puntos de ancho. Quedó muy bien. No, no es cierto, es de 40. 40 puntos por 1,40 de largo. Ok, ya hice mis 12 cadenas de mi muestra. Ahora subimos con una de elevación. Muy bien. Tomamos nuestro gancho como si fuera una aguja de tejer normal, de, de tricot, ¿sí? Y vamos a empezar a sacar todos nuestros puntos, ¿sale? Sacamos todos nuestros puntos y llevamos aquí, debemos tener 12 puntos al final de la vuelta, ¿sí? Aquí es donde estamos montando, cada uno, en cada cadena un punto, ¿sale? Así le vamos a ir haciendo, muy bien, vean ustedes, en cada cadena insertamos y sacamos un punto, se van formando todos los puntos en el gancho, ¿ya vieron? Les recomiendo, si es la primera vez que van a hacer una puntada en tunecino, tomen un gancho grande, grueso, sí, del 5 para arriba. Ok, entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Porque la de la orilla es la de elevación. Sale en este punto es donde nosotros vamos a añadir nuestro estambre o, oscuro. Que ahorita yo he escogido este color uva. En este momento, ¿ya vieron? Después de montar los puntos, tejemos nuestras cadenas, múltiplo de 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, son 13, porque tenemos el punto del final, que son este, que es el que siempre va subiendo, que este no se teje de 2, muy bien. Sí, son 12 y el de, el de elevación, es múltiplo de 3, acuérdense, siempre múltiplo de 3, ok. Entonces, en este momento yo voy a añadir aquí con una... <coughs> ¡Ay, la hebra metiche! Siempre la hebra metiche. En, todo, en varios de mis videos, ¿sí? <coughs> Te pido, si has visto otro de mis videos, si has escuchado la, la hebra metiche, pon en el comentario. Confirmo. Confirmo la hebra metiche. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, tomamos este hilito. Estambrito, muy bien, lo juntamos, perfecto. El primer punto solo rematamos uno. Muy bien, sigo tomando el gancho como si fuera una aguja de tejer. Sale. Y a partir de aquí nos vamos de dos en dos. Dos, 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 dos. Nos vamos de dos en dos. ¿Ya vieron? Aquí se quiso meter la tercera. Esa no. Siempre bien formaditos. Siempre muy bien. Perfecto. Así. De dos en dos. ¿Ya vieron qué fácil? Y si ustedes ya tienen su gancho tunecino, ya pueden montar la cantidad de puntos que quieran. Podemos hacer bufandas, cobijas, chales, todo, todo, lo que quieran. ¿Ok? Llegamos al final. Una. ¿Sale? Ahora, fíjense bien cómo vamos a montar los puntos. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, al inicio tenemos una V o una A. ¿Sale? Si se fijan, que está el piquito, la flechita para arriba, así es como empieza. ¿Sí? Vamos a dejarla por aquí porque este color me encanta ese. ¿Sí? Entonces, para nosotros lograr ese efecto, fíjense bien cómo le vamos a hacer. La primera, la tomamos normal. Listo. La segunda, vamos a pasar, no entramos por aquí, vamos a entrar por el otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Giramos nuestro gancho, agarramos el pico del cotorrito. ¿Ya vieron por dónde entró? Exactamente, por ahí. Por ahí entra tomamos nuestra lazada y qué creen ya los juntamos ya hicimos la flechita hacemos dos más otra vez uno dos normales tomamos dos ¿sale? Si ¿Sí vieron cómo perfecto. Ahora, el que sigue igual, no no por aquí, no no, eso no. Hacemos esto. Entramos del otro lado aprovechando el pico del cotorrito del gancho y así es como lo tomamos y ya los juntamos. Otros dos, ¿listo? Uno y dos. Perfecto. Nuevamente jalamos con el pico del cotorrito, entramos del otro lado, perfecto. Tomamos nuestra lazada, vean. ¿Sí? Ya vieron qué tal, qué padre, qué qué, qué! muy bien, ¿verdad? Perfecto. Otra vez. Vamos. Tomamos uno tomamos dos y ya vieron cómo cabe perfecto en el gancho? ¿Ya vieron? Aquí me está sobrando un poco de gancho y son 12 puntos. Fácilmente puedo poner 20, 25 puntos en este gancho. Muy bien. ¿Sí? Va el que sigue. Perfecto, mi lazada Tomo mi lazada, sale, muy bien. Me queda uno. ¿Sí? Voy a tomar, es el último. ¿Qué creen que voy a hacer? Voy a tomar las dos hebras de color, las dos, y con las dos dejo el último. Y ahí voy subiendo la hebra que se quedó, sube a la siguiente vuelta. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? <coughs> vamos a cambiar de color. El primero, uno nada más, que son las dos hebras de color. Perfecto. Y luego nos vamos de dos en dos. ¿Qué les pareció? Eso fue todo lo que vamos a hacer y es todo lo que vamos a repetir a lo largo de todo el tejido. ¿A poco no está bien sencilla? ¿Verdad que está sensacional esto? Sensacional es mi palabra favorita. La van a escuchar en muchos de mis videos. En muchos de mis TikToks, en muchos de mis Instagram Reels. Sí, siempre van a encontrar la palabra sensacional. ¿Sí? Y entonces nos vamos de dos en dos, vean, de dos en dos, de dos en dos. Siempre formaditas, muy bien, perfecto. Llegamos al final, jaloncito, muy bien. Vamos a repetir exactamente lo que hicimos en la vuelta anterior para ir de aquel lado. Tomamos uno. Muy bien, y el que sigue lo tomamos no de este lado, sino del otro. Perfecto. Qué bueno que ya saben cómo tomarlo. Ahí. Ahí es donde entra. Muy bien. Y luego, dos. Dos normales, vamos a llamarles. Bueno, todos son normales. Dos de este lado y dos del otro lado. ¿Sale? Así. Y entonces, donde vemos dos juntos. Ah, aquí nos toca del otro lado. ¿Ya vieron? Muy bien. A veces hay que darle como que un tironcito, porque como que no se deja. Ay, miren, siempre tengo que estar jalando el hilo. Pero eso, muy, muy padre, vean. Aquí, otra vez, me toca uno normal. Aquí hay dos juntitos, entonces, es del otro lado. Sí, tómenlo, tómenlo. Muy bien, flojito, flojito, no aprieten, no aprieten porque se frunza el tejido en el tunecino. ¿Sale? Perfecto. ¿Qué les parece? ¿Verdad que está súper sencilla? Muy, muy, muy padre. Vuelvo a tomar. Y al último llego y ¿qué hago? Meto mi... Gancho tunecino o mi gancho de crochet, con lo que yo esté practicando mi puntada, tomo las dos hebras, las dos. Muy bien, ya tomé las dos, entonces ahora sí, con las dos hacemos el paso. Muy bien. ¿Sale? ¿Qué hago? Cambio de color. En cada vuelta cambiamos de color. Dependiendo de los colores que ustedes hayan escogido. Miren el negro con el dorado, muy elegante. El negro con el blanco, bah, sensacional. Mi palabra favorita, ya saben. Sí, siempre un pequeño tironcito para darle forma al asunto. Que no se nos deforme el tejido y nos vamos regresando. Regresamos muy bien. Ese es todo el chiste de la puntada, nuestra puntada sensacional, venimos de dos en dos, de dos en dos, ¿sí? Aquí de dos en dos, muy bien, necesitaremos realizar por lo menos ocho vueltas para nosotros ver el dibujo, ahorita no, no aparece nada más están las bases, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Aquí otra vez... Me toca, empiezo con uno, hay dos juntitos, paso del otro lado. Así. Luego tomo dos normales, uno y dos. Sí, luego tomo del otro lado. Así es como lo voy montando. Muy bien. Sale luego dos normales. Sí aquí lo vamos poniendo muy bien ya tomé ahora me toca con este les recomiendo que utilicen para esta puntada lanas o estambres de medio a gruesos gruesos de preferencia se nota muy bien en los delgaditos este necesitamos esponjosidad para que se vea el dibujo. Entonces siempre, ya llegamos al final. Entonces agarramos las dos hebras juntitas. Muy bien, ¿ok? Perfecto. ¿Cuál fue la que hice a ah, la oscura? Bueno, pues agarramos ahora la otra, la de contraste. Muy bien. Y empezamos primero esta. Tironcito, muy bien. Y nos vamos de dos en dos. Siempre tomen el gancho como aguja. No me lo agarren desde hasta acá. Se van a cansar muy rápido si lo hacen. Sale. Ok, perfecto. Muy bien aquí. Vamos, perfectos. Vamos a hacer una vuelta más juntos. Y luego ya hacemos lo de lo, lo de rapidísimo. Para que ya vean el dibujo, ahorita todavía no, les digo que por allá de la vuelta 8, a pesar de que es una sola vuelta la que hacemos, ¿sí? Es una sola instrucción, ¿sí? Todavía no se ven los, los dibujos. <coughs> Nuevamente, empezamos. Tomamos un, montamos uno normal y vean, estoy usando un gancho de crochet normal, ¿eh? No tiene nada de especial hacer un tunecino. Únicamente la cantidad de puntos. Únicamente. ¿Sale? ¿Ya vieron? Ok. Ahora dos normales. Muy bien. Aquí. Del otro lado. ¿Sí? De este lado. Uno, de este lado dos. Y pasamos a... El que siga, que hay dos juntitos. Ah, pues nos vamos hasta el otro lado. Aprovechamos el pico del cotorrito que tiene el gancho. Y con ese hacemos el montaje. Sale luego otra vez. Uno. Y dos, luego nuestro último, porque pues nada más tenemos 12 puntos. Así que les parece, ya lo juntamos, llegamos al final. Debo tomar las dos, muchachos, siempre las dos, y debo pasar con los dos colores. Muy bien, ven para acá sale y ven se van formando las cadenitas del final nuevamente cambio de color si, ¿sí? ahora tomamos nuevamente eh, aquí yo estoy usando el color uva necesito más estambre perfecto y tomo mi color uva hago uno tironcito para que amarre para que ajuste sí y nos vamos dos, de dos, de dos, de dos, muy bien, lo otra vez de dos, otros dos y otros dos, y otros dos y otros dos, ya vamos a terminar la vuelta, vean ustedes. espero que le hayan entendido. ¿Sí? Porque solo una sola vuelta y es una sola instrucción. Y hacemos un dibujo sensacional. Aquí ya empieza ligeramente a verse y voy 1, 2, 3, 4 vueltas. ¿Sale? Dos, ahora sí, le adelanto yo con el tejido, ya con esta instrucción que les he dejado, y les muestro cómo va acabando. ¿Sale? Bueno, ahorita nos vemos. Ok, miren, ya avancé las 8 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vueltas llevo aquí yo. Y vean ustedes qué bonito, qué bonito se ve. Hicimos una muestra muy pequeña, si lo hubiéramos hecho más grande, se vería genial y, y no hemos hecho otra cosa más que repetir lo mismo que ya habíamos dicho. En el primero normal el segundo cuando vemos dos juntos lo tomamos del lado inverso o del lado este del otro lado del punto tomamos dos ay se mató uno dos llego a donde están dos juntos paso del otro lado del punto si ¿Sí? una pequeña explicación resumen de lo que ya hemos hecho repetición pero miren ya con más vueltas avanzadas entonces pues ya ya vemos que aquí también debo tomar otro muy bien aquí están dos juntos me toca hacer del otro lado otra vez uno dos Debo tomar otro el punto del otro lado. Llego al final, aquí donde están los dos. Inserto mi gancho. Tomo los dos colores para que suban. Muy bien. Cambio de color. Ahora voy a tomar el matizado. <coughs> y nos vamos. Primero uno. Perfecto. Y de aquí nos vamos de dos en dos. 2 2 2 2 toda la vuelta <coughs> llegamos hasta acá en color menta qué bonito Perfecto, me sigo, me regreso montando nuevamente los puntos como les dije. Vean ustedes, así queda eh, la elevación de, de este lado y así van quedando las elevaciones del otro. Se van camuflajeando perfecto. Aquí podemos ver el, el este crecimiento, les iba a decir, pero. Este, aquí podemos ir viendo cómo vamos subiendo cada uno de los puntos. Así queda en este color. Miren qué bonita trama hace. Así queda en este otro color con estos otros estambres, estas lanas. Muy bonitos. Ah, esto ya está al revés. Sí, no, no es cierto. Así está bien. Perfecto. Y así es como estaba nuestro original. Si te ha gustado el video, dale like. Síguenos en nuestras redes sociales, somos Tejiendo Sueños a Crochet y Dos Agujas, búscanos en Instagram, búscanos en TikTok, búscanos en Facebook, ¿sí? Tejiendo Sueños en todas partes, contáctanos cualquier duda, manito, dedito arriba, te dejamos por aquí unos videitos para que veamos cuál te gusta, cuál te agrada, te dejo aquí el la liga para suscribirte al canal muy importante y pues nos vemos en el próximo. ¡Chao!